pareja después de un año de relaciones sexuales desprotegida, si no logra la concepción del embarazo, pues se le considera que tiene trastornos de la fertilidad. Y las causas pueden ser tanto de la mujer, es decir, femeninas, como masculinas, o múltiples, porque puede ser tanto que afecte a ambos miembros de la pareja. Hace 8 años comencé con determinados trastornos hormonales que me provocaban amenorrea, y esta amenorrea, bueno, es la ausencia de la menstruación. Acudí a especialistas buscando, bueno, pues causas, motivos, y fueron tantos los trastornos, fueron tantos, que decidieron remitirme a la consulta de infertilidad en el centro de reproducción asistida. En aquel momento se acudía al centro de manera diferente, no es como hoy. Entonces, bueno, pues saqué mi turno y comencé el 4 de abril del año 2013. Ese fue un momento en el que, bueno, fue muy difícil para mí, porque empezaron pruebas, empezaron estudios que me resultaban un poco difícil, también mi trabajo, que era un tanto estresante, y entonces me sentía un poco mal, me sentía abatida, pero fueron pasando las cosas, y a los 5 meses de estar en consulta, tengo un embarazo ectópico, mi primer embarazo. En la cirugía me extirparon una trompa, luego siguieron las investigaciones, apareció también la prolactinemia, que es una enfermedad que causa, que eleva los niveles de prolactina e impide también el satisfactorio el proceso de la fertilidad. Encontramos las causas del factor tubárico, las trompas que se pueden dañar sobre todo por las infecciones de transmisión sexual, el cambio de frecuente de parejas, las sexis que puedan originar producto de estos cambios de contaminarse con una pareja o con la otra, pues dejan daño a nivel del aparato reproductor de la mujer y también en el hombre. Pero en este caso de la mujer, las trompas se ven afectadas. Pero hay causas desde el hipotálamo, causas de tiroides, es decir, causas endocrinas, ováricas, porque hay mujeres que no funcionan adecuadamente los ovarios, es decir, que tienen trastornos de su ovulación. En este caso podemos citar el síndrome de ovario poliquístico, que es una endocrinopatía con hiperandrogenismo que afecta a las mujeres. Y así puede haber causas a nivel del útero, las mujeres que tienen fibroma o que tienen hiperplasia o que tienen malformaciones en su aparato reproductor, que son las menos frecuentes, pero que también se pueden ver, o a nivel del cuello uterino, las mujeres que han tenido sexis o alguna neoplasia intraepitelial cervical, es decir, lesiones a nivel del cuello uterino, cervicitis, pues quedan dañadas también para su reproducción. Y si se operan, pues también pueden tener algún daño. O las estenosis cuando el cuellito está muy cerrado. Es decir que las causas pueden estar afectando todo el aparato genital femenino y las hormonas de la mujer. El diagnóstico de la infertilidad se realiza primeramente por un interrogatorio de la pareja exhaustivo, porque hay que ver cómo son sus ciclos menstruales, qué antecedentes tienen de sus patologías que pueden padecer, de sus actividades sexuales, cuántas parejas han tenido, si han tenido colocado o no algún dispositivo intrauterino. Es decir, que se le va haciendo un interrogatorio importante para saber si se ha embarazado, las mujeres que se han hecho interrupciones de la gestación, un proceso que puede, el aborto, que puede ocasionar mucho daño a nivel del aparato reproductivo en la mujer. Y así sucesivamente se va buscando en la mujer todas las causas posibles para poder entonces ir haciendo el diagnóstico. Y en el hombre igual se le hace la interrogante de cuándo es que comenzó a tener sus primeras eyaculaciones y su desarrollo
fue acorde con el resto de los demás muchachos, de los demás niños de su edad, para ver si hay algún atraso en con respecto a su desarrollo puberal, cómo son sus relaciones sexuales, que es muy importante, si tienen hijos o no, o si al menos conocen que han embarazado a otra pareja. Y entonces, cuando ya se toma todo este interrogatorio, podemos ir enfocándonos en la posible causa y así entonces empezamos a hacer otras pruebas diagnósticas. Primero, el examen físico de la pareja, que es muy importante, colocarle espéculo para poder ver el cuello uterino, su vagina, el tacto que se le realiza bimanual para ver la posición del útero, las características. Hacemos también ultrasonografía para poder entonces tomar en cuenta bien todos los elementos y cómo están sus ovarios. Y en el caso del hombre, pues entonces se le indica el espermograma, donde esos parámetros tienen que estar óptimos para que pueda fecundar a la mujer. Y entonces ya vienen otras pruebas diagnósticas un poco más complejas, que a veces ocasionan algunas molestias, como es la histerosalpingografía, que es una prueba diagnóstica para el estudio de las trompas, o se hace mediante una visión de laparoscopia, donde se busca observar a través de un equipo, de un laparoscopio, cómo están las trompas uterinas, cómo está todo el aparato reproductor, y también se puede hacer contrastada con un estudio también de pasar líquido contrastado a través de las trompas por vía vaginal y uterina. Y así entonces podemos evaluar si las trompas salen, el líquido están permeables, si hay alguna que tiene dificultad o no. Es decir, que se van haciendo estudios que nos pueden llevar al diagnóstico de si está funcionando su aparato reproductor adecuadamente o no. A los 3 años se me presenta un hidrosalpin, que es decir, la otra trompa que me quedaba. Estaba inflamada, llena de líquido, y hubo que extirparla también. Me sometí a otra cirugía. Fue también un momento extremadamente difícil porque ya ahí sí era totalmente una mujer infértil. Ya la posibilidad de embarazo ya sí era. La única posibilidad de embarazo que tenía era una fertilización in vitro. Una vez que se diagnostica como infértil, debe ser captada a través de su médico de familia. Claro, el médico puede ser captada o pueden asistir a sus consultas. El médico de familia tiene una de las funciones que es la consulta de terreno y planificación familiar, y ahí pueden ser captadas estas parejas, tanto el hombre como la mujer, la pareja como tal, refiriendo que tiene 1 año de relación sexual estable y no conciben el embarazo. ¿Qué pasa hoy en día con estas parejas? A veces no tienen que esperar 1 año. Hay parejas como la mujer que se diagnostican desde su atención primaria con un embarazo ectópico y desde ahí, a veces desde la misma sala de ginecología, se le es remitida al médico de familia para que sea introducida en la planificación familiar y sea concebida como una pareja que puede tener riesgo en un momento determinado de infertilidad, y no tienen que esperar 1 año. Simplemente que se puede ir trabajando en menos de 1 año, como 6 meses, 3, 6 meses con esta pareja, una vez que se recupere de todo su proceso del ectópico y puede ser concebida en ese momento como una pareja de riesgo. Es importante, y seguimos insistiendo hoy en día desde la atención primaria, lo que es el programa preconcepcional, el programa planificación familiar. En el programa preconcepcional, donde se hace un levantamiento de aquellas mujeres que realmente pueden tener riesgo reproductivo, teniendo en cuenta sus hábitos tóxicos, su estado nutricional, también como sus trastornos menstruales, importante el estado social, psicológico, y no solo de la mujer. Hoy en día, desde el punto de vista ginecológico, se le habla también a los estudiantes de ir incorporando al hombre, porque sin el gameto masculino no se puede lograr como tal el embarazo. Y se está trabajando también en esta captación en el programa preconcepcional con el factor masculino. Hay a veces falta de conocimiento, por ejemplo, el hombre tiene que conocer que si trabajan por tiempo determinado, expuesto como al calor como es el chofer, a los fogones como es el horno, los soldadores, en un momento determinado, cuando quiera concebir, no puede concebir porque hay trastorno espermático. Entonces, desde el programa preconcepcional,
tanto en la mujer como en el hombre, se tiene que trabajar en estos factores que pueden ser modificables. Conozco a Marcos. Cuando estábamos conociéndonos, le expliqué mi situación y él lo asumió bien. Comenzamos la relación y bueno, pues empezamos ya una vez que estaba bien consolidada la relación, acudimos a consulta nuevamente porque me ausenté por un tiempo. Acudimos nuevamente a consulta y bueno, perfecto. En este caso es el paso que debe ocurrir a nivel de las trompas de la mujer, pues lo vamos a hacer en el laboratorio, la unión de los gametos femeninos y masculinos a nivel del laboratorio, donde después que se forman los embriones, que se conciben los embriones, son colocados dentro del útero de la mujer para que así sea entonces concebido el embarazo.